Mercedes en ese aspecto, yo creo que se empecinaron en innovar. Y dijeron, vamos a reducir los pontones, lo vamos a lograr y vamos a innovar en ese aspecto. Y yo creo que por eso, trataron de hacer eso. Más, yo, ese es mi punto de vista. Yo creo que dijeron, podemos innovar. ¿Cómo? Mercedes como tal, como marca, sabemos que siempre está buscando estar a la vanguardia en el ámbito automotriz, ¿sí? En sus automóviles y bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces yo creo que también algo se impregnó en la Fórmula 1 y dijeron, vamos a innovar y vamos a meter los pontones más delgados, las métricas nos dicen que sí se puede más o menos si hacemos esto y el otro, pero pues no tuvieron, no visualizaron el porpoising, o sea, el brincoteo, que fue uno de los grandes problemas que le dio en ese aspecto, y por eso pasó lo que pasó. Entonces, ese es mi punto de vista, no sé tú qué piensas, Igor. Sí, definitivamente ese es el detalle con. Yo soy de acuerdo contigo, o sea, el detalle de técnico de Mercedes, le batallaron, innovaron, faltaron hacer algunos pequeños ajustes, sobre todo en la aerodinámica, porque motor lo tienen, ¿no? Y pues no les dio, no les resultó, y sí, definitivamente, luego le agregas a que el efecto, el bottoming, el porpoising, no les fue favorable, no lo descubrieron al momento de simularlo en el túnel de viento tampoco, Sí, no no, no. revisaron sus registros históricos porque no los tenían, porque Mercedes no estaba cuando estaba el efecto suelo, ¿ok? Entonces no tenían No datos tenían esos datos. y pues el único que venía con toda esta información histórica era Newey. Sí. Entonces, ahí está. Jorge Zamora dice dos partes, una del marketing y dos, la disciplina donde el piloto contribuye al desarrollo del auto. Sí. Correcto, correcto. Ciertamente correcto en ese aspecto, ¿no? A ver, antes de seguirle, perdón, aquí está.